El debate del Brexit en Londres. El Premier David Cameron y el abanderado de los euroescépticos en el Reino Unido, el líder de UKIP, Nigel Farage, participaron anoche en un debate de formato inusual en la capital británica. Cada uno respondió a las preguntas del público por separado. Cameron acusa a los partidarios de la salida del Reino Unido de la UE de mentir. Lo que realmente sucederá si nos vamos es que seguiremos queriendo vender en el mercado único y tendremos que cumplir con las normas que establece Bruselas, pero no estaremos en la mesa donde se decide. Es como si tuviéramos la cara pegada contra el cristal para tratar de averiguar lo que hacen los otros 27 países que diseñan reglas que afectan a nuestro país. Nigel Farage centró sus respuestas sobre la inmigración. Junto con el exalcalde de Londres, Boris Johnson, Farage lidera la campaña pro-Brexit. La eurozona es una catástrofe, solo tienen que ver lo que han hecho con Grecia y los países mediterráneos. La crisis migratoria no solo divide a los países entre ellos, sino también a cada país en el interior con la aparición de nuevas políticas. El dinero se acaba y al mismo tiempo lo guardan para poder anunciar un incremento del presupuesto europeo y un ejército común justo después de nuestro referéndum. El proyecto no funciona. Los británicos siguen divididos de cara al referéndum del 23 de junio sobre la permanencia en la UE. Las últimas encuestas muestran un empate técnico.